Bueno, yo primero había oído en las reuniones familiares que tenía un bisabuelo que fue un gran músico. Lo escuchaba como algo anecdótico en realidad. ¿Sabe que estamos en un proceso investigativo? Buscando algún tipo de materiales, referentes y fuentes del compositor Carlos Amable Ortiz. Así que estamos en un recorrido por algunos departamentos documentales. A ver si es que nos pueden ayudar con alguna información o documento, grabación, Bueno, video. verá, no, de él no tengo nada aquí. Nada, nada, nada. Nada, nada. ¿Dónde es que tiene la música cotidiana? Ahí busco. Recuerdo clarito, ¿no? Cuando fui a la casa de Benjamín a verlas, a ver para curiosear, ¿no? No sabía qué iba a encontrar. Y ahí me encontré con los cuatro volúmenes, que son los originales, y era una locura ver eso. Y aquí está el recuerdo del conservatorio. Así pues, él tiene un pasillo dedicado al Conservatorio Nacional de Música. Así es. Comitas, qué rara. Es que Danielito nos dio diferentes partituras, ¿no? Sí. A mí me dio otras. Nos hubiera hecho estudiar a todos. Ahora la idea es ponernos de acuerdo en un tema ¿ya? común. Para sacarle Para jugo a ese tema. sacarlo. Ajá. De acuerdo al catálogo, nos dicen que aquí hay una pieza interesantísima, de un valor documental muy estimable. Con esta pieza que es el pasillo que se llama Soñarse Muerto.